Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, 24 de abril del 2020. Es un placer para mí. Mi nombre es Fanny Reyes, quien les saluda cordialmente. Síganos a través de YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas sociales. De lunes a viernes, de 10 p.m., hora de la costa de Estados Unidos. Esta noche nos acompaña nuestra querida escritora, autora, conferencista desde Nueva York, Dana Morales. También nos acompaña desde Nueva Jersey nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, terapeuta de RTC, empresaria Ana Meléndez. También tenemos a nuestra invitada especial, Blanca Iris Loria, desde Nueva York. El tema de hoy, lo sabemos, la unión familiar. Es de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que están compartiendo, se los agradezco infinitamente. Es un tema que a todos nos interesa. Les agradezco a nuestras panelistas que estén con nosotros y me encantaría dejar que se presenten. Empiezo desde Nueva Jersey, mi querida Ana, tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias a nuestra escritora y autora Blanca Loria y a nuestra Dana Morales, autora y escritora. De verdad, y Fanny, muchas gracias por ser mi paso. Es una bendición el poder compartir este tema que le trae Blanca Loria, nuestra escritora, tremendo. Este tiempo hay que unir más a la familia y apoyarnos más. De ahí, ella le va a dar muchos detalles. Este programa no se lo pueden perder porque vienen cosas muy, muy importantes para todos. Gracias. Ahora pasamos hasta Nueva York. Dana, te dejo que te presentes y que saludes a todos los que nos acompañan esta noche. Tienes el micrófono abierto, Dana. Hola, Fanny. Muy buenas noches a nuestras compañeras panelistas y a nuestra invitada. Pues tenemos a Ana Meléndez y a nuestra querida invitada Blanquita o Blanca Iris Loria. Que el tema que hoy traen es algo bien bonito y vamos a hablar sobre la unión familiar. Así que gracias, Fanny, gracias a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando y que nos van a escuchar más adelante. Pues les pedimos que compartan, son temas de suma importancia que podemos aprender algo en cada programa que tenemos. Fanny, te regreso el micrófono. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Dana. Ahora vamos a mandar nuestro micrófono hasta Nueva York con nuestra invitada especial. De verdad es un honor tenerla aquí. Blanquita sabe que la admiro. Hace años atrás, pues, nos conocimos. Le dije que era mi ángel porque me devolvió esa chispa de no olvidarme de mi sueño de hacer el libro. Le agradezco infinitamente. Hemos compartido mucho y es un placer tenerla aquí este día como invitada especial. Les cedo el micrófono, Blanquita. Buenas noches, buenas tardes, donde quieran que nos estén sintonizando. Mi nombre es Blanca Loria. Es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes para traerles este punto tan importante que hemos hecho con tanto gusto para todos ustedes. Esperamos que nuestra audiencia pueda participar y pueda aportarnos también conocimiento de este hermoso tema. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Blanca, Iris, Loria. Es un placer tener a estas tremendas mujeres aquí con una experiencia extraordinaria que inspiran a seguir adelante y seguirnos preparando. Pues la unión familiar es el tema de hoy. ¿Qué les parece que empecemos a poner nuestros comentarios o lo que nosotros entendemos de esto? Sabemos, muchos de nosotros sabemos que todo lo que acontece en nuestra niñez tiene repercusiones en nuestra edad adulta. Entonces, al oír esto, la unión familiar o este tema, a mí me lleva a pensar si en algún momento en tu vida de adolescencia o de adultez tuviste una división o una fragmentación familiar. Me encantaría empezar con mi querida Ana Meléndez.
tienes el micrófono abierto. Ah, ok, estamos aquí abiertos. Bueno, con lo que es la familia, ahorita yo estoy trabajando con una familia y ha sido un poquito difícil en este tema porque, como les estaba comentando al principio del programa, ellos no se han podido adaptar a esta situación. Y de verdad que es importante que empecemos a aportarle a las personas una guía de cómo poder salir adelante. Muchísimas gracias. Claro, muy bien. Disculpen, se me había olvidado el micrófono. Ok, Ana, te repito la pregunta. La pregunta fue si en algún momento de tu vida, de adolescencia o ahora en la adultez, tuviste alguna fragmentación familiar. Sí, claro que sí. Muchas. Es difícil porque la familia siempre hay disfunción familiar, siempre hay cosas que como hijos no nos gustan y padres que nos tocan porque así es el destino que nos toca. Sí, hubo muchas cosas fuertes, pero hay que saber sobrellevarlas, hay que tener mucha paz y pedirle siempre a Dios, darle a Dios esa parte que Él la tome para poder librarla. Y fueron momentos muy difíciles, pero poco a poco los fui asimilando. Y la familia tiene sus altos y bajos, y la verdad que esa área hay que saber llevarla con mucho amor y paciencia. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora paso con mi querida Dana hasta Nueva York. Fanny, muy buenas noches una vez más a todos. Y con respecto a tu pregunta, sí tuve una, ¿me repites la palabra? Una división familiar, claro que sí. ¿Sabes por qué? La tuve desde el momento en que mi mamá es madre soltera. Mi división familiar fue que no tuve el papá a mi lado y nunca lo conocí hasta hace algunos 2-3 años. Entonces, esa es una división familiar y es un patrón que he venido, que se ha realizado en la cuestión de mis hijos, ya que yo también me separé del papá. Y ahí vuelve a repetirse lo que es la división familiar en cuestión física, pero en cuestión sentimental. Los niños están muy conectados con el papá, están conectados conmigo. Sabemos que eso deja un trauma de acuerdo a los libros que hemos leído. En este caso voy a mencionar al señor John Bradshaw, que nos habla de ello. Pero estamos en el momento de que vamos cambiando, que ya la división familiar no es la misma que yo la pasé y que cualquier otra de nuestras edades han tenido esa experiencia. Muchísimas gracias, Dana. Paso con usted, Blanquita. Bueno, yo creo que todos pasamos, como dijo Dana, todos tenemos un momento en que tenemos esa fragmentación familiar. Y no fui la excepción. He tenido varias, pero la que más me ha pesado, la que más me ha dolido, fue una situación bastante difícil en donde cuando sucedió el suceso, cuando sucedió la situación, me enfoqué en mi autocompasión. Me enfoqué en el yo, en mi sufrimiento, mi dolor. ¿Y qué pasó? Me olvidé de las personas que estaban a mi alrededor, los más importantes que eran mis hijos. Cuando me di cuenta, porque mi hija hacía todo lo posible por llamar mi atención para que yo saliera de ese estado anímico, pero yo me encerraba en mi mundo. Mi hijo me invitaba a salir, vamos mami, aunque fuera al supermercado, y yo deseaba que no me hablara, que me dejara, pero yo no hallaba cómo decirle que no y salía, pero yo deseaba regresar. Hasta que me di cuenta de que mi felicidad no depende de otras personas, de cosas externas, sino que depende de mí misma. Cuando encontré esa respuesta en mí, empecé a hacer ese cambio. Empecé a unirme más con mis hijos. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno empieza a sanar
ese interno, ese corazón herido, también va trayendo todo lo que tienes, lo que tenemos lo vamos atrayendo, ¿verdad? Y entonces cuando empiezas a sanar, empiezas a traer esas cosas buenas a tu vida. Y gracias a eso, bendito sea Dios, gracias a Dios primero que todo, y gracias a eso, mis hijos y yo tenemos una relación muy estrecha. Mi hijo aprendió a ser más hombre, más responsable. Mi hija fue también explorando otros talentos pues, a raíz de eso. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces, como en uno de los programas anteriores, decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí si no me lo merezco? Yo creo que todos decimos lo mismo. Pero en el momento no nos damos cuenta de que tiene que pasar. Pero detrás de todo lo malo siempre hay algo bueno. Y después que yo me di cuenta de todo eso, me empecé a rodear de las cosas que tenía que aprender de eso. Y gracias a Dios me aprendí muchísimas cosas, me integré en tantas cosas que no lo hubiera hecho si no hubiera pasado eso. Y ahora mis hijos, yo soy el modelo para ellos. Esa es una de las grandes cosas que ellos me dicen, mami, tú eres mi inspiración. Y yo creo que eso no tiene precio, eso es bien bonito. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Y sí, les voy a dar mi punto. También yo no me salvé, ¿no? Tuve esa fragmentación familiar por ser huérfana y ¿saben algo? Tengo esa parte, ¿no? Que sé que eso me llevó consecuencias a crear lo mismo con mis hijos. Y tengo que ser honesta porque cuando tú reconoces algo, empiezas a cambiar, ¿no? Entonces, en mi caso, es como yo tengo la siguiente pregunta, ¿no? Ese reto me llevó a seguir un patrón. Yo seguí un patrón, ¿no? De que si yo sufrí violencia y después, algo que pasa mucho con Dana, creo que mi querida Dana mencionó de la separación. A veces nosotras hemos sufrido violencia doméstica. Miren, yo siempre he dicho, yo no puedo juzgar a nadie si no estoy en los zapatos de esa persona. Como nosotros, como madres, en mi caso, cuando me separé, tenía mis dos hijas. Yo pensaba mucho en no quería dejarla sin padre, ¿no? Porque yo había pasado eso, no quería repetir el patrón, que mis hijas estuvieran eso. Pero tocó decidir que vivieran sin su papá o que vivieran en una vida tóxica llena de violencia, que a la larga también les iba a afectar. No sé cuál ha sido la experiencia, si me pudieras compartir, Dana, porque muchas de las personas a veces te juzgan muy a la ligera y dicen, no, es que tú porque te separaste, pero no sabemos qué hay dentro. Entonces, realmente es una pelea interna entre de si uno lo deja a su pareja para seguir una familia sana, pero sabemos que también la estamos fragmentando. ¿Me puedes dar tu punto tu punto de vista, Dana? Sí, Fanny. A ver, lo que yo entiendo es que tú nos estás compartiendo de cuál es el punto de vista de la fragmentación familiar o cuáles son las consecuencias que vienen a colación de separarse, de que si pasas violencia doméstica y no te queda de otra que separarte o quedarte en esa relación y mostrar y enseñarles a tus hijos cómo se vive en un hogar con violencia todo el tiempo. Sí, Fanny. Bueno, yo creo que ese es un punto muy primordial o principal de seguir preparándote y sobre todo como ya nuestra querida invitada Blanquita nos compartió de que ahora su hijo se hizo un hombre con responsabilidades y siempre le recalca que es su modelo a seguir. Ese es el punto principal de que cuando si tocas la violencia doméstica, yo creo que son puntos que pasan en la familia y si tú estás viviendo cualquier tipo de violencia, pues lo más importante es salir de eso. Seguir avanzando, preparándote como persona que eres, independientemente si eres hombre o eres mujer, tienes que salir adelante. Tienes que, y eso no significa que tú estás fragmentando tu familia. Más bien, te empiezas a unir
con tu familia, si tienes hijos, te estás uniendo con ellos, porque te vas a unir de una forma muy diferente. Te alejas de lo negativo, pero te estás uniendo más en lo positivo. Y tú le empiezas a inculcar que tus hijos, o que tu hija, o simplemente si eres sola, que no hay hijos de por medio, te puedes seguir autopreparando, te puedes seguir avanzando. Y que quizás tuviste una mala experiencia con alguna persona, pero una vez que te das tu tiempo, sanas, más adelante viene, una vez que tú sanaste, vas a encontrar la persona indicada y vas a empezar a tener esa unión familiar, siguiendo algunos pasos que en tu proceso, obviamente, tú vas a ir o que van a ir encontrando. ¿Cómo lo es? Quizás analizar, más que todo es analizar qué tuviste en tu pasado que no te hizo funcionar esa relación y que la vas a buscar en tu proceso para que más adelante tú pongas en práctica lo que no estabas o lo que desconocías, porque muchos de nosotros es que desconocemos cuál es el porqué del porqué que yo siempre he dicho. Más adelante, en tu proceso te das cuenta de qué vas a encontrar. Y eso, con el paso del tiempo, cuando tú estás listo, ya en los otros programas han dicho, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, cuando tú estás listo, todo te va a llegar y vas a volver a unificar esa familia que quizás en un momento no lo tuviste, pero lo vas a tener. Así que creo que es lo que, Fanny, estabas esperando y es lo que te comparto. Excelente, corazón. Muchísimas gracias. Sí, ¿sabes algo? Difiero un poquito. En mi caso, y hablo de mi caso particular, siento que sí, al tomar esa decisión, sí les afectó a mis hijas. Porque no tuvieron la familia, ¿cómo se podría decir? Unida, ¿no? No tuvieron a su papá, en mi caso, muy personal, digo. Ana, te voy a enviar el micrófono hasta Nueva Jersey. Dame tu punto de vista, si los niños sí se llegan a sentir, si tú, en tu experiencia, llegan a sentir esos niños como que, no tengo a mi papá, o por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que a veces, cuando somos madres solteras, nos ponemos a trabajar demasiado y no tenemos el tiempo suficiente para ellos, y ahí también es otra parte que repercute en ellos. Dame tu punto de vista en eso, por favor. Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está aquí acompañándonos. Sigan compartiendo, sigan dando like. Muy agradecidos porque ustedes estén esta noche con nosotros. Desde mi punto de vista, Fanny, es fuerte porque como madres nos vamos culpabilizando en el transcurso de la vida. ¿Y cómo nos vamos culpabilizando cuando tenemos que formar esa parte de hombre y mujer en una casa y dejamos a los niños abandonados? Según nosotros, según nuestra mente, los estamos dejando abandonados y literal, o sea, quedan solos. En mi caso, tuve que dejar muchos años a mi hijo solo, trabajar muy duro porque me tocó verlos, la verdad, mamá soltera. Y fue muy difícil porque sí, me iba culpabilizando, me iba sintiendo cada vez más pequeña, iba haciendo el rol de madre no tan bien, por el estrés de que no podía manejar todo al mismo tiempo y todas estas situaciones. Y llegué al punto de que entró en mí esa depresión, esa preocupación de que yo era culpable de dejarlo solo. Y es ahí cuando tenemos que manejar esa área muy bien, identificarlos y decir, ¿soy culpable o inocente? No, esa no es la cosa, sino es entender que tenemos que hacerlo por un porqué y al final explicarle al hijo. Hay que tener mucha comunicación, explicarle por qué se está haciendo por el bien de los dos, tenemos que trabajar en equipo y al final hay que perdonarse. Tenemos que perdonarnos porque si nosotros cambiamos, todo va a cambiar a nuestro alrededor, todo se va a poner mejor cada día, y así me pasó a mí. Cuando yo empecé a cambiar y autoperdonarme primero para yo poder estar en paz con lo demás, todo fue cambiando. Gracias a Dios, ahora mi relación conmigo es súper hermosa. Vivo una vida más tranquila, pero tenemos que autoperdonarnos y no castigarnos. Debemos de dejar esa área de castigarnos. ¿Para qué castigarnos? Y al final teníamos que hacerlo, pero nos van poniendo en la mente, eso son creencias, nos van poniendo en nuestras creencias que una mamá tiene que estar al 100% en una casa haciendo todo. Entonces ahí es cuando nos sentimos culpables. ¿Qué creencia carga usted en su vida en este momento que le hace creer que es culpable? Entonces es muy, muy importante analizar
qué nos puso mamá en nuestra mente o qué nos dijo papá o abuela, no sé, para poder liberarlo y cambiar nosotras primero, para que eso no lo agarre uno como un estrés, como una tristeza, una depresión. Entonces, es importante ver esa área, qué creencia cargo yo para sentirme culpable. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Ana. Fíjense, les quiero compartir esto que encontré por ahí. Virginia Satir fue considerada una gurú de la terapia familiar y me llamó mucho la atención porque ella fue la primera que dijo que cuando en una familia hay un borracho, toda la familia es alcohólica y necesita ir al psicólogo, ¿no? Y aquí va donde, no quiero generalizar, pero por ejemplo, mi hijo está recibiendo terapia, ¿no? En ocasiones nosotros como que no hemos soltado ese sistema de creencias y seguimos pensando que no es necesario ir al psicólogo o ir a una terapia. Entonces me encantaría que me des su punto, Blanca Loría, acerca de eso. Le abro el micrófono. Gracias, gracias. Sí, mire, yo trabajo con adolescentes desde hace mucho tiempo y he visto muchas experiencias por muchas razones, generalmente por trabajo, por diferentes, dejamos el cuidado de los niños a otras personas, como por ejemplo a la escuela, a la niñera, y en los mejores de los casos, a los abuelos. Porque los padres tienen que ir a trabajar. Tienen que trabajar horas y horas, y cuando los muchachos llegan, cuando los padres llegan, ya los muchachos están dormidos o están haciendo tareas, y no hay tiempo para ellos. Desafortunadamente, nosotros lo entendemos y sabemos que lo hacemos por un motivo especial, pero los jóvenes no entienden eso. Los jóvenes solamente ven la parte emocional, no la racional. Y ellos empiezan a sentirse niños heridos, niños abandonados, niños que les hace falta algo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema porque muchas veces nosotros como padres pensamos que la unión familiar es solamente tener un hogar, tener un techo. Y no es eso. La unión familiar es trabajar en, es no solamente vivir bajo el mismo techo, es qué es lo que estamos haciendo en equipo para que esto sea una familia unida y fuerte. Y cuando trabajamos en eso, podemos ser triunfadores, pero realmente hay que ser realistas. No podemos generalizar. Hay muchos niños que se ven afectados, muy afectados, y los padres no se dan cuenta de eso. Cuando ellos ven que los muchachos no se están portando bien en la escuela, que tienen malas conductas, qué sé yo, no dan un rendimiento, lo que hacen es castigarlo. Pero ahí es que tenemos que empezar a educar al padre. Porque digamos, la familia es el sentido de pertenencia, es no solamente la responsabilidad, es el rol que cada uno tiene, porque eso es hermoso cuando cada participante, desde el más chiquito hasta el más grande, darle una responsabilidad. Por ejemplo, mi nieta solo tiene 3 años y un día esto mi hija me mandó un video donde ella está tendiendo su cama y ella lo está haciendo con esa alegría. Ellos lo hacen con esa, porque se sienten parte, que son importantes, que son valorados. Pero cuando el muchacho no siente eso, ahí está el peligro. Porque entonces van a buscar fuera lo que no encuentran en casa. Y muchos de los jóvenes que nosotros en la escuela hemos encontrado, que se han integrado a las pandillas, son el producto de esos problemas de casa. Donde los padres se enfocan tanto solamente en llevar el alimento, o pagar la renta, o pagar las cosas materiales, y se les olvida que el niño necesita un tiempo. No importa la cantidad, pero que ese tiempo, no es importante, claro que sí, pero digamos que no lo tenga. Entonces, dedicarle ese poquito de tiempo, dedicarse a él, a hablarle, a preguntarle cómo te fue en la escuela. Si sacó una nota mala, no decirle, hey, mira, ¿qué sacaste la nota tan mala? No, mirar las notas, mirar la nota buena y decirle, mira qué nota, me siento tan orgulloso de ti porque tengo esa nota tan, tan alta. Pero dime ahora, ¿qué puedo hacer para ayudarte a que esa nota que no está tan buena, poderla subir también? ¿Cómo puedo ayudarte? El niño se siente
valorado. El niño se siente, wow, no me van a castigar. Porque muchos, cuando el padre los castiga, sacan mala nota, ¿saben por qué? No porque tal vez no puedan, no porque son inteligentes, porque quieren llamar la atención o castigar al padre por el dolor que ellos tienen. Porque los padres no están por falta de conocimiento, por falta de tiempo, por cualquier razón, pero no están complementando ese espacio que los niños necesitan. Y entonces ahí viene el peligro. Por eso es que yo les digo a los padres, no castiguen, busquen la raíz de todo eso, vamos a ver, pero hablar, dulce, hablarle, decirle, te amo, eres lo más hermoso de mi vida. Cuando usted le dice eso al niño, el niño se siente que sí pertenece a esa familia, que él es amado. Nada más decirle cuando hace algo malo o cuando algo que no es debido, no malo, sino no debido, decirle, te amo, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. No apruebo lo que hiciste, pero sí te amo. Entonces hay que tener como que cierta forma de hablarles a los muchachos porque a veces nos vamos de boca. Y ahí cuando las palabras se sueltan, qué difícil es arreglar eso porque un niño no entiende eso. ¿Verdad? Querida Blanca, como usted trabaja con adolescentes, ¿me podría dar, si lo tiene o lo recuerda de alguna conversación que haya tenido con alguno de los adolescentes, cuáles son dos quejas que tiene? Usualmente es mi papá o mi mamá no me entiende. Esa es una de las cosas. No me entiende, mi papá no, o mi mamá, me da solo responsabilidades de los hermanos más chiquitos. Y hay que entender que los padres necesitan ayuda porque ellos tienen que trabajar y dejar al niño, al grande, cuidando al chiquito. Pero hay una cosa, yo sé que es difícil, pero hay una cosa. La responsabilidad es únicamente de los padres, no es de los hijos. Entonces, les estamos forzando a algo que hay que dejar a los muchachos que tengan, que vivan su vida, su adolescencia, su juventud, su niñez, todo a su tiempo, no correrlos. Y yo le entiendo, yo entiendo perfectamente que los padres necesitan de esa ayuda, pero hay que hablar con el niño, decirle, no es que lo tengas que hacer, pero yo necesito esa ayuda. ¿Tú me podrías ayudar en esto? ¿Me podrías colaborar con esto? Darle, usar una estrategia de palabras, no decirle, tienes que hacerlo porque no tengo otra, no, hay que saber llegarle a ese muchacho, que cuando usted le pide, usa las palabras adecuadas, ese muchacho no lo hace bien, lo va a hacer contento porque sabe que le va a agradar a su padre o a su madre. Entonces hay que tener esa estrategia de decirle, yo confío en ti, yo creo en ti, tal vez no creo en los demás, lo que esté pasando alrededor, pero creo en ti y sé que eres capaz, que eres una bendición para mí. Siempre decirle te amo, te amo. Yo creo que esa es la clave de todo, expresarnos el amor hacia ellos. Y de esa forma nos los expresamos nosotros también. Muchas gracias, Blanquita. Y quiero invitar a toda nuestra gente que nos está viendo que hagan sus preguntas. Mire que tenemos a estas tres mujeres, que les pueden responder cualquier duda, especialmente ahora que ya vamos a pasar esta unión familiar por el proceso que estamos pasando, no quiero decir la palabra, por el proceso que estamos pasando. Hagan sus preguntas, compartan, y muchísimas gracias por estar ahí, saludos a todos. Entonces, básicamente, Blanquita, ¿usted me podría dar tres consejos o cuatro consejos para ahora que estamos todos, padres e hijos, perros, gatos, toda la casa, para que nos entendamos un poquito mejor? Y yo creo que también estamos, o podemos, si no hemos tenido esa oportunidad, podemos tener la oportunidad de hacer esa unión familiar. Cedo los micrófonos, Blanca. Con mucho gusto. Mira que me encanta porque precisamente en estos días que he tenido que comunicarme con tantos padres, vía telefónica por la situación que estamos pasando. Los padres se sienten a veces estresados porque ya no hay comida, ya no hay dinero, porque los niños están en casa, se vuelven histéricos. Y como dijiste anteriormente, las parejas ya a veces ya pierden la dulzura de carácter, ya empiezan a las discusiones. Pero una de las cosas que yo le... Y mira qué curioso, porque
ojalá que las mamás que me contaron esa historia estén oyendo este, que lo puedan oír este programa. Una de ellas me llamó y me dijo, Miss Blanquita, ¿sabe una cosa? Le digo yo, ¿qué? Me dice, nunca he tenido tanta paz como ahora. Y le digo, ¿cómo? Me dice, porque el hijo de ella es alcohólico. Y es un muchacho desde ese tiempo, pero ahora ya tiene como 19 años, pero ella no lo podía controlar. Ella es una buena mamá, ella trata siempre de hacer lo mejor, pero el muchacho se le escapa. Muchas veces no llegaba a casa, a veces llegaba golpeado, no llevaba el teléfono ni nada por el estilo. Entonces ella dice que ahora, porque el muchacho no sale, es una paz. Dice, nunca he vivido una paz tan grande como ahora, que me siento feliz. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que de todas esas cosas podemos hacer mucho. El tiempo que estamos acá, hay que verlo, no ver todas las cosas buenas, enfocarnos en lo bueno. Hay que vivir en el ahora, vivir en el ahora. Entonces, ver que el pasado ya no lo podemos arreglar. El futuro no lo tenemos todavía. Entonces, vivir el ahora. Estamos pasando una situación, vamos a ver como familia, como equipo, qué podemos hacer para salir adelante. Porque hay que agarrarse de las manos, unirse para salir adelante. Porque aprendemos no solo de los adultos, de los niños también aprendemos mucho. Cuando ellos también aportan sus comentarios. Y una de las cosas muy importantes que yo encuentro que un punto muy importante es saber comunicarnos. La comunicación es muy importante. Porque la comunicación no es llegar y decir, hablarle o decirle cualquier cosa. No es eso. Es sentarse con ese muchacho o con ese padre o con la familia completa. Y ¿cómo vamos a dar el mensaje? Solamente es compartir. Ok. Pero acuérdese que podemos oír y escuchar, que son dos cosas distintas. Porque oír es percibir los sonidos por medio del oído. Pero escuchar es activar todos los sentidos para conectar con el mensaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa comunicación? Bueno, cuando estemos en un momento de que estemos para hablar, olvidémonos de las distracciones. El teléfono celular, que el teléfono tiene una función muy buena, pero hoy en día está separando familias. Entonces, alejarnos del celular, de la televisión, de los juegos, de esas distracciones y conectarse. Y muchos dirán, pero ¿y qué vamos a hacer? Hay muchas cosas por hacer. En el tiempo de antes, no había esa tecnología y sin embargo fuimos felices, ¿no es cierto? Cuando podemos, una de las cosas que recuerdo que yo hacía con mis hijos cuando estaban chiquitos, era que leerles historias, pero que no aburridas, sino que ellos vean que pueden entender y analizarlas. Hablar de sus propias historias, eso me dio tanto resultado a mí. Hablarle no solamente de que si el perrito que tenías allá, el que hablo, que si fuiste al río, todo eso es hermoso, de hablarles de su propia vida. Cuando ellos vean que es su propia vida, ellos van a tener más emoción. Que si cuando eran felices, cuando jugaban, cuando no tenían zapatos, qué sé yo. Pero también de esas historias o de esos momentos que no fueron tan agradables. Y que cómo salimos. ¿Cómo salimos airosos? ¿Cómo pudimos pasar ese momento tan difícil? Yo pienso que eso es uno de los puntos que a mí me funcionó, porque hasta la fecha mi hija me dice, ay mami, yo me acuerdo cuando tú me contabas eso. Ella me dice que yo los transportaba por medio de mis palabras a todo ese pasado que yo viví. Ellos se veían en el río, ellos se veían jugando con los pollitos, ellos se veían, hasta la fecha ella me pregunta, me da gracia porque eso es, ya quedó como parte de la historia de ellos. Y entonces ahí, como te digo, hablar de esa comunicación, pero entonces es quitarnos de lo que es, nos puede quitar la concentración. Otro punto sería muy importante que es estimular la creatividad,
podemos bailar. Mi hija tiene dos niñas chiquitas, me manda videos donde están haciendo ejercicios, donde están bailando. Y una de las que yo hacía con mi niña, porque el varón hacía otras cosas, era la integraba en la cocina. Ella hacía feliz, ¿no? Y con las nietas. Ellas felices, me ponía a cocinar porque yo estaba ocupada, a veces me las dejaban a mí y yo estaba ocupada cocinando, tenía que hacer otras cosas, entonces ya la jalaba. Y le ponía sus cositas para que ella haga la ensalada y ella me decía, ¿y qué más le pongo? Y ella estaba feliz, aunque al final me dejaba todo el reguero en la cocina. Pero son momentos inolvidables, esos momentos de que dice uno como que captarlos con esa cámara y ellos se sienten bien, sienten que están aprendiendo y es divertido hasta lo más simple. No necesitamos grandes juguetes, no necesitamos salir, es importante salir, pero en estos momentos no se puede. Seamos creativos, busquemos cualquier actividad, qué sé yo, ver una película juntos también, analizarla, sentarse para jugar. A veces, uno de los juegos que me gustaba muchísimo cuando era niña y que yo se los hice a mis hijos, que volvemos al tiempo de antaño. No teníamos la tecnología. Poner en un papel, y lo hago, bueno, ahorita no tengo a mi estudiante, que yo le daba tutoría, entonces para sacarlo a veces del estrés, le ponía, búsqueme palabras, y le ponía nombre, apellido, animal, qué sé yo, cosa, con la letra A. Eso es estimularles la creatividad. Entonces él empezaba a buscar. Entonces esas son cositas tan simples, pero que nos ayudan a estar comunicación familiar. Eso es algo tan bonito y celebrarle los triunfos por poquito, como le digo, cuando mi niña hacía las ensaladas, yo le decía, ¡ay, pero qué rica que quedó esa ensalada! ¡Oh, qué bueno! Celebrarle cualquier, si le da, si fue, hizo algo, si que, o usted lo manda, o él hace algo por sí mismo, ¡gracias! Dale las gracias, ¡qué buen trabajo! ¡Ay, gracias! Eso los ayuda muchísimo. Yo creo que me la pasaría aquí hablando y hablando y me van a votar, entonces no me van a volver a invitar el señor Aguirre. Gracias, Blanquita, gracias. Pues dejemos el teléfono a un lado, básicamente, leerles, hablarles de su vida, de lo que hicieron cuando eran pequeños, estimular la creatividad, súper importante, compartir los alimentos y celebrar sus triunfos. Es algo espectacular, Blanquita, muchísimas gracias por su aporte. Ahora me encantaría pasar con Ana Meléndez hasta New Jersey. Tienes el micrófono abierto, corazón. Recuerden de hacer sus preguntas, por favor, cualquier comentario. Gracias por estar y compartir. Claro, sigan preguntando, sigan dando like. Aquí estamos para apoyarlos y más con esta experta invitada especial, Blanca Loría. Muchísimas gracias a Blanca por darnos esos tips, porque ella está viendo desde profundamente ahí en su propia historia lo que está sucediendo, y de verdad que es importante que como padres tengamos un poquito más de cuidado con lo que estamos haciendo. La verdad que este tiempo es para estar en familia realmente y unidos, como nos estaba diciendo nuestra Blanquita Loría. Y hay que mantenernos activos, hacer algo que de verdad nos alegre. Por ejemplo, hay mucho que hacer, de verdad que esa parte sí la pongo yo como un estado de alerta. Padres, por favor, no hagan que sus hijos se metan y se consuman en el juego de los videos electrónicos, porque eso los pone en un estado de zumbalismo, de zombie, así como de zombie, digo yo, porque ellos se pierden de donde están, se van del aquí y del ahora, se transportan a la agresividad. ¿Qué hacen cuando juegan con un jueguito de estos que golpean y todo esto? Los amiguitos están conectados. Yo sé que lo hacen porque están gastándose tiempo y es necesario. Pero al final te gritan. Están en ese ritmo, esa energía de ese juego y no lo bajan. Porque se pierden de donde están. Uno los ve con los ojos así en otro mundo. Usted les habla y están, yo quiero jugar, y solo eso quieren hacer. Entonces estamos perdiendo los hijos ahí. Por favor, alerta.
no que no podemos crear niños zombies, que estén ahí todo el día en un juego. No, no, tenemos que sacarlos, rescatarlos de ahí. Yo sé que es muy difícil para los padres que están trabajando en la casa, pero hay que buscar acción, actividades que los activen, físicas, mentales, que puedan salir a la afuera, al patio, hacer un colorín ahí, no sé, leerles un cuento, que saquen por favor un ratito y saquen y lean ese cuento bonito, porque los cuentos es lo que más se le quedan a los niños. Cuando uno habla una historia con cuentos, es lo que a usted se le va a quedar y no se le va a olvidar. Entonces, por favor, alerta con los niños, no los dejen ahí porque me quiero deshacer de mi hijo, porque eso es lo que están haciendo, y no, es estar en familia, unidos, apoyándonos, buscando la manera en equipo de salir adelante para que pueda todo estar bien. Así que fomentar esa creatividad y brindar más diversión en la casa. Y yo le quiero preguntar a usted, padre, que se siente mal, ¿qué es lo que más te está afectando de esta situación? Pregúntese y analícese y resúmalo en una frase. Resúmalo. ¿Y cómo te afecta internamente o qué sentimientos te genera? Porque si te haces preguntas, vas a encontrar respuestas y vas a poder guiar a tus hijos mejor. ¿Y quién es el responsable de lo que sucede? La gente empieza a decir que el gobierno, que el marido, que el hijo. No, empieza a preguntarte, ¿quién es el responsable de lo que te está sucediendo? ¿Cómo te estás convirtiendo? ¿Te estás convirtiendo en una persona agresiva por la situación? No, ahí es donde debemos detenernos y hacernos preguntas para poder tener un balance. No nos podemos ir ni muy arriba ni muy abajo, tener ese balance familiar y así estar bien mentalmente, espiritualmente. Y solo queda agradecerle a Dios por esta gran experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Dana Morales, te paso el micrófono y la pregunta sería así: ¿cómo lograr la unión familiar y mantenerla en esta situación que estamos atravesando? Si tienes algún comentario o pregunta, te agradecería que me la hagas saber, por favor, Dana. Gracias. Claro que sí, Fanny, muchas gracias. Mira, aquí tenemos un comentario, pues todos nos están diciendo bendiciones, muy buen tema, pero este comentario a mí me encantó bastante, de Tamar Hernández, y dice: me trajo un recuerdo donde hasta el día de hoy, que mis hijos están grandes, me dicen: mam, ¿cómo nos hacías creer que tomando jugo de zanahoria veríamos las hormigas de las montañas que se veían de nuestra ventana? Ya no tengo hijos mayores, pero fueron, ya no tengo hijos mejores, pero fueron recuerdos con ellos, pero fueron mejores recuerdos con ellos. Fuimos creativos en su infancia y los disfruté, aunque fue estresante en algunos momentos. Así que es algo muy bonito esos recuerdos que todos, cuando ya tenemos nuestros hijos mayores, como Blanquita nos compartía, ya lo que nos quedan son recuerdos. Así que es muy bonito comentario. Y volviendo a tu pregunta, Fanny, que me hiciste. Bueno, yo he estado escuchando a nuestra invitada, a nuestra querida terapeuta, y han dado pasos muy buenos, que son básicos, que debemos de seguir y poner en práctica. Obviamente, ahora en este momento, lo que podemos hacer, si no los hemos puesto en práctica o quizás no lo sabemos, porque a veces pasa cuando nos metemos en la rutina del trabajo, especialmente en este país. Así que bueno, unas cinco reglas que yo tengo. Número uno es la comunicación. No abusar de la autoridad, porque a veces cuando estamos todos en familia, desde el niño más chiquito, el niño más adulto, el papá, la mamá, y todos quieren poner su autoridad, implementar su autoridad sobre el más pequeño o disputándose la autoridad. Así que tenemos que tener un balance. Y antes de poner una regla, debemos de escuchar. Y esto nos lleva al primer paso, que es la comunicación. Nos comunicamos, como ya nos compartió nuestra querida invitada, escuchar. No oír, porque sí oímos, pero cuando escuchamos, analizamos. Cuando escuchamos, ponemos en práctica lo que estamos escuchando. Y el otro es: olvídate de los apodos e insultos.
eso se ha tocado bastante en otros programas, como es el bullying, y claro, ahí entran los apodos. A veces creemos que los apodos son buenos, o que nos sentimos bien diciéndole apodos a cualquier miembro de nuestra familia, pero en realidad no estamos sintiendo cómo ellos se sienten. Así que evitemos eso, por favor. Y otro es fomentar la confianza, que todo esto viene de la mano con el primer punto que les acabo de compartir, comunicación y confianza. ¿Cómo va a haber una comunicación cuando tenemos confianza? ¿Cómo vamos a poner unas reglas cuando hay la comunicación y la confianza de compartir como familia? Eso es algo bien importante que debemos de poner a prueba y practicar en este momento, Fanny. Así que es lo que te tengo y seguimos adelante. Wow, excelentes puntos. Muchísimas gracias, Dana, por compartir y también por asistirme con los comentarios. ¿Algo más que nos quiera agregar? Le paso el micrófono. Yo quiero agregar algo, ¿puedo? Adelante, Blanquita. Mire, yo estaba recordando también de lo que es la comunicación, es que cuando estemos hablando con nuestra pareja, porque es parte también de la familia, o con nuestros hijos, hay que cuidar el vocabulario que tenemos. Cuando estamos en esa reunión, la crítica. No criticar, no importa lo que sea, no criticar, porque entonces le quita el sentimiento a la persona, lo que está. Y además, escuchar a esa persona como si fuera la más importante del mundo, enfocada con todos los sentidos, para que esa persona se sienta que sí valoran lo que está diciendo. Y otra importante es que cuando un niño crece, o cuando nosotros crecemos, ¿qué es lo que recordamos? Muchas veces no es lo que nos enseñaron, sino el tiempo que compartimos con nuestra familia, con nuestros padres. Uno dice, ¡ay, me acordé de esto! ¡Ay, qué bueno, me acordé de lo otro! ¿No? Y otra cosa que es muy importante, que a veces la pasamos, es el comer juntos. A veces por las situaciones que trabajamos en diferentes horarios, los niños están en diferentes actividades, a veces los niños no nos sentamos a comer juntos, a compartir ese momento sagrado en donde dice, hablamos, ¿cómo le digo yo? Tengo una palabra que había puesto ahí, hablamos con el corazón. La cosa es que podemos, ¿cómo te digo? Sentirnos en ese momento de la cena. Si no podemos hacerlo durante la semana, hagámoslo el fin de semana o cuando tengamos ese tiempo libre para que hagamos la diferencia. Sentarnos todos a desayunar con un tema bonito, nada de sacar problemas en la mesa, o sea, buscar un tema bonito, reunirnos en la cena, o qué sé yo. La cosa es compartir ese tiempo, porque esos son los momentos que nunca se olvidan tampoco. Es el momento sagrado de compartir la cena, que muchas veces ya hemos perdido esa tradición. Y lastimosamente es así. Es algo importante que nos une como familia. Y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con eso, porque estamos viviendo muchas división de familias. No sé si volveremos a retomar ese punto hoy en día con tanta cosa que está cambiando y ahora que esta situación nos está haciendo ser más conscientes, estar más unidos, de compartir, de enseñar, de aprender, de poder ver, tocarnos el corazón y también ser más condescendientes con los demás. Yo creo que es de todo, como le dije anteriormente, de todo lo malo podemos sacar eso bueno. ¿Qué podemos sacar nosotros? ¿Qué podemos sembrar? Porque tenemos que sembrar esa semilla en tierra fértil, porque nuestro entorno es como un jardín que tenemos que regar, que tenemos que implantar todas esas semillas para tener un hermoso rosal, un hermoso jardín. Gracias. Mira, yo tengo una pregunta de Guadalupe Cortés. Dice, ¿qué les dirían a sus versiones menores de qué es ser padre o qué consejo le darían? Dice a sí mismo, no sé si quiso decir a ellos. ¿Qué consejo le darías, Blanquita? ¿Qué consejo le daría a quién?
a las versiones, dice como a nuestros hijos, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que es ser genuinos, no podemos cambiarle su identidad, no podemos ser solamente plantar en ellos lo que creemos que es lo, bueno, no hay nada bueno ni malo ni el correcto, sino lo que nos conviene, lo que nos conviene a cada uno de nosotros y cada persona o cada familia tiene sus reglas, sus creencias, pero hay que pensar también que vivimos en una sociedad, entonces que todas las personas no son iguales, entonces hay que adaptarnos a eso y buscar la mejor forma de educarlos, pero que esa educación sea para que ellos se sientan bien, no como una obligación, no como imponerle, como si fuera un ejército que tienes que poner, no, es compartir y de preguntarle al niño, ¿estás de acuerdo con esto? O a la pareja, ¿qué te parece? Podemos hacer esto en familia, porque muchas personas o muchas, digamos, los hombres tienen, por ejemplo, un dinero guardado y se les presentó cualquier cosa, entonces va y saca el dinero sin contar con su esposa o viceversa. No podemos, somos un equipo, hay que compartir lo bueno y lo no tan bueno. En este caso, si el papá necesita ese dinero, por favor, consúltelo con la mamá. Consúltelo y decir, mira, vamos a hacer esto. ¿Y por qué no compartirlo con los muchachos? Cuando ya están grandecitos, porque hay que hablarles de acuerdo a su edad. Entonces decirles, ok, mira, vamos a hacer esto. ¿Ok? Gracias, Blanquita. Paso contigo, Dana, para que hagas la pregunta. Adelante. Claro que sí, Fanny. Mira, tengo una pregunta de nuestro querido amigo Guillermo Corona. Y, bueno, la pregunta es, ¿qué es más sano para los niños, la educación de mamá o del papá? Contesto. Adelante. Es importante ambas, porque fueron creados por dos personas, no fue solo una persona. Algunos hombres le dan la responsabilidad a la mamá, o la mamá, con tal de vengarse del hombre, le da la responsabilidad al padre. Y es responsabilidad de ambos, porque el niño no pudo haber nacido por una sola persona, tuvo que ser dos, y nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad. Muchísimas gracias, Blanquita, por apoyarnos con esa pregunta. Así que, bueno, vamos a seguir adelante con el tiempo, ya que lo tenemos aquí encima. Así que yo estoy muy de acuerdo con Blanca y vamos a dejar el micrófono con Fanny una vez más. Muchas gracias. Un tema espectacular. Gracias, Dana. Y ahora voy a ceder el micrófono a Ana Meléndez para que se nos vaya despidiendo y agradezca a toda la gente que hemos tenido aquí esta noche. Ana, tienes abierto el micrófono. Gracias, Fanny. Gracias a Blanca Loría y a nuestra coach, Dana Morales, por este gran momento. Le quiero agradecer a todos por este espacio y de verdad siéntense a meditar, a reflexionar. Y yo vi esa pregunta de Guadalupe Cortés, así rapidito. Yo le diría a mi hijo que estamos jugando a una historia nueva y platíquenle qué historia tiene. Pero háblenle con sinceridad, hablen con amor y verá que todo les va a salir muy bien. Póngase usted en el zapato también. Deciros, yo soy pequeña contigo, eso está sucediendo y vamos a jugar juntos y todo esto va a salir bien. Haga metáforas de historias y verá que eso va a resultar muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, gracias, Ana. Paso contigo, mi querida Ana. Gracias, Fanny. Bueno, pues el tiempo es corto. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Esperamos que lo que hemos aportado esta noche les sirva de ayuda para ponerlo en práctica en este momento y para adelante, para futuro. También me gustaría recomendar un libro que lo he estudiado y he puesto en práctica y es Disciplina sin lágrimas, ya que estaban tocando parte de la disciplina, de Daniel Jess Ziegler. Así que si lo encuentran, por favor, adquiéranlo. Como padres, nos hace muy, es de suma importancia saber de eso.
estábamos escuchando también de lo que es la comunicación en pareja. Pues Virginia Sencier es un libro que les va a dar unos pasos muy básicos también para cómo mejorar esa comunicación en pareja. Muchísimas gracias, les agradecemos por su tiempo, que Dios me los bendiga. Y recuerde, mañana tenemos un programa súper extra especial con el señor Alejandro Aguirre, así que los esperamos en Reingeniería Mental una vez más. Gracias, feliz noche, Fanny, te cedo el micrófono. Gracias, gracias, Dana. Ahora paso con usted, mi querida Blanca Loría. Mire lo que tengo acá. Tan linda. Libro, así que le cedo el micrófono para que se despida de toda esta gente que nos ha hecho el honor de estar esta noche. Tiene el micrófono abierto, mi querida Blanca. Gracias, gracias. No te di las gracias anteriormente por la entrada tan bonita. Yo también te quiero mucho y para mí eres muy especial también. Quiero darle las gracias al señor Aguirre, al equipo editorial y a todas las personas de la audiencia. Sinceramente, me siento muy feliz, muy contenta de poder aportar un poquito para que tengamos una familia más unida y feliz. Porque recuerde que la familia es la primera institución, la institución más importante de cualquier sociedad. Si una familia es fuerte, vamos a tener una sociedad productiva. Así que por eso y por muchas cosas debemos, yo estoy como en la canción, pero sinceramente le digo que todo empieza en la familia. Todo es el núcleo de todo. Si queremos tener hijos triunfadores, la familia. Si queremos tener matrimonios firmes, la familia. Creo que todo es basado en la familia porque es ahí donde empieza. Así que los invito para que vean el próximo programa, que estoy segura que van a tener un tópico muy, muy lindo. Todos son muy interesantes, así que los felicito. Y buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Gracias. Dana, te cedo el micrófono para la última pregunta. Claro que sí, ya me había despedido, pero hay una pregunta de suma importancia y nos los hace una vez más el señor Guillermo Corona y dice... Debido a la primera pregunta, viene con la segunda, dice, pero si solo cuenta con una persona en cuestión de la educación de los niños, ¿qué es mejor, del papá o mamá? Bueno, el niño siempre está más atado a la mamá, generalmente, bueno, porque nació de la madre. Entonces, por lo general, la madre es la que más se preocupa por el niño, la que más lo conoce. Un hombre también puede serlo. Un hombre puede ser tan eficiente como la mamá. Pero lo que pasa es que a veces le dejan la responsabilidad. Pero no, si digamos en caso que tenga solamente, es un papá, solamente el papá o la mamá, no importa. Eso depende de la persona, no depende si es mamá o papá, depende de la persona. Si usted es una persona abnegada, si usted es una persona que tiene el sentido de la responsabilidad como padre, yo les doy punto a los dos. Pero por lo general vemos que la mamá es la que siempre está ahí, por lo que es más, el niño se siente más atado a la madre. Es una extensión de la mamá cuando está chiquito. Pero siempre está uno, como nosotras las mamás estamos más en la casa, los niños llegan de la escuela, no sé, nosotras damos esa extra milla generalmente. Pero bueno, si el papá está ahí, pues mis aplausos, mis felicitaciones para el papá también. Todos son los dos, una familia se forma de bases, padre, madre e hijos. Y si están las otras, abuelos, tíos, también bienvenidos. Espero que le haya respondido de la forma que él desea. Muchísimas gracias, Blanca, a todos ustedes por sus preguntas y participación. Hoy les digo, nos despedimos el día de hoy, pero les recuerdo que el día lunes 27 de abril a la misma hora en este medio, en donde compartiremos el tema autorrealización y transformación. Así que los esperamos. Yo no me quiero despedir sin decirles algo. Creo que tenemos, todos estos días hemos tenido una gran oportunidad, la cual agradezco. Gracias, 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 Dios, universo. Y vivamos el presente, disfrutemos ahora nuestros hijos en casa.
porque después, pues no sabemos todo lo que va a venir, a lo mejor vamos a tener más trabajo, más tiempo, así que disfrutar el aquí y ahora es esencial para esa unión familiar. Muchísimas gracias, ya les puedo decir, ha sido un placer estar con ustedes, gracias Ana Meléndez, gracias mi querida Dana, Blanquita, muchísimas gracias. Y por supuesto, no me quiero despedir sin agradecerle al señor Alejandro C. Aguirre por todo este tiempo, al señor Antonio Cote, hasta México, muchísimas gracias. Y nos vemos el lunes 27 de abril, a la misma hora. Hasta luego.